El tema de hoy, chicos, es el tema de factorización 1. ¿Ya? En este caso, una factorización es la parte inversa de una multiplicación distributiva. Acá dice, definir lo que es un factor y lo que es factorización, además de conocer la cantidad de factores primos, tenemos que saber qué cosa es un factor primo, ¿ya? Que tienen un polinomio factorizado. ¿Sí, chicos? Adquirir conocimientos algebraicos por medios de la factorización. ¿No? Los medios que vamos a hacer como métodos para factorización. Conocer diferentes casos de factorización que se propone en el tema de hoy, ¿no? Primero vamos a definir lo que es un factor algebraico. F y P, dos polinomios de grado positivo, decimos que ese factor algebraico de P, si solo P es divisible por F. Es decir, P entre F es la división exacta. Por tanto, son factores algebraicos. En otras palabras, son aquellos que se están multiplicando. Ahora, lo que tienes que saber también es qué cosa es un factor primo. Sea F y P dos polinomios de grados positivos, decimos que F es un factor primo de P si y solo si F es polinomio irreductible y factor algebraico de P. Un número primo, ¿de acuerdo? Los números primos, ¿cierto? Comienza con el 2, con el 3, con el 5, con el 7. Es algo que ya no se puede reducir, solamente se puede dividir entre 1 y entre su propio número, ¿cierto? Ese es el número primo. ¿Qué más seguiría? El 11, el 13 y los demás valores que tú conoces, ¿no? La aritmética. Entonces, estos son factores que ya no son irreductibles. Ya no se pueden descomponer en los números. En cambio, el 4, por ejemplo, se puede descomponer 2 por 2. 4 por 1, ¿cierto? Y no sería la condición verdadera. Entonces, no tendría, se puede descomponer en más números. En cambio, el 2, no. Solamente el único factor que se puede descomponer es 1 por 2. El 3 también sería 1 por 3. Es irreductible. Los números primos son irreductibles. No se puede descomponer más. Por ejemplo, 15. 15 no sería un número primo. Que sería 3 por 5. Y varias opciones más, como hemos visto por acá, ¿no? 1 por 15 y todos esos valores. Entonces, conclusión, chicos. Un número primo es algo que no se puede reducir más. No se puede descomponer más valores. Ahora, factor viene de multiplicación, te dije. Ah, entonces, conclusión, profesor. ¿Qué cosa es un factor primo? Que tenga una variable, ¿no? Entonces, es un algo que se está multiplicando y que sea irreductible, que no se pueda reducir más. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿cuántos factores primos hay acá? Acá habría 2. ¿Por qué, profesor? Porque cada multiplicación que contenga una variable es un factor primo. Acá habría 2 factores primos. Y quiero que quede claro ese concepto, ¿eh?, cuando da la respuesta final. ¿Qué pasa si por acá te aparece x menos 1? Eso también sería un factor primo. Por lo tanto, habría 3 factores primos. Esto cuenta como un factor primo, ¿eh? Se está multiplicando. Tiene una variable y no se puede descomponer más valores. Por lo tanto, es un factor primo. Estos son números primos. Nosotros estamos hablando de factores cuando tiene valor una variable dentro de esos factores. ¿Ok? Eso es la definición de un factor primo. X por X más 1 por X. O sea, 3 factores primos. ¿Ya? Muy bien. Y acá está la definición de factorización. Es la transformación de un polinomio en la multiplicación indicada de sus factores primos o potencia de sus factores primos, ¿no? Lo que te decía, x al cubo, por ejemplo, x más cuadrado más x, es la multiplicación, es la transformación de un polinomio, este es un polinomio, en la multiplicación indicada de sus factores primos. Por ejemplo, x tiene x, ¿no? X cuadrado más x más 1. Ahí está, multiplicado, mira, ¿ves? Es lo que te dice, multiplicado. La transformación, multiplicación de indicado de factores primos. Ahí, ya chicos, a eso se refiere la factorización. Ejemplo, esto, por ejemplo, ya está factorizado. Mira, y es como cuando hicimos polinomio. ¿Quiénes son las variables? X y Y. Por lo tanto, donde veas X y Y multiplicado, es un factor primo. Esto
es un factor primo. Está multiplicado. Mira lo que hago acá. 1. El 2, porque se está multiplicando, es otra variable. Él está agrupado. 3 factores primos. Con él, 4 factores primos. Con él, habría 5 factores primos. Lo que muchos piensan que solamente esto, lo que están en paréntesis, son factores primos. No, el X solito también es un factor primo. Y Y también es un factor primo. ¿Ok? Entonces, algo más que agregarte. Tú cuando tienes así, 2 por 2 y 3 por 3 por 3. ¿Tú qué dices? ¿Cuántos números primos hay acá? ¿Tú dices 5 números primos? ¿O cuántos hay de cada tipo? Solamente 1 y 2. Ah, porque 2 se pone 2 al cuadrado, profesor. Claro, sería un solo número primo. Y esto se pone 3 al cubo, que también sería un solo número primo. Igual es para X. Esto me está indicando cuántas veces se multiplica X nada más. Pero ¿quién es la base? X es el número primo. Acá también, Y al cubo, solamente Y es el factor primo. Y acá, profesor, a la 4, también. ¿Quién sería tu factor primo? X a la quinta. X menos 5. No a la 4. Eso indica cuántas veces se está multiplicando el factor primo nada más. Igual que este caso, ¿no? ¿Cuántas veces el número primo? 2. ¿Cuántas veces el número primo? 3. Igual para él. Cuando te dice, indicar un factor primo, X al cuadrado no es un factor primo. ¿Cuál es el factor primo? Solamente el X, no el exponente. Por lo tanto, acá tendría 5 factores primos. Ya lo conté, ¿no? Cada multiplicación que tenga una variable es un factor primo, incluido el que esté solito acá. Factor primo. Tiene 4 lineales. ¿Qué cosa quiere decir lineales? Grado 1, ¿no? Este es X a la 1, X a la 1. Esto sí es cuadrática, X al cuadrado. Aparte tiene la quinta. 1, 2, 3, 4, 4 lineales. Lineales quiere decir grado 1. X a la 1, entonces esto a la 1, a la 1. Y un factor primo cuadrático es esto, por ejemplo. Lo que está dentro. X a la cuarta. ¿Sí? Existen diversos criterios para factorizar polinomios. Entre ellos tenemos, primero tocaremos 4 métodos. Vamos a hacer los 4 métodos primero y de ahí haremos los 3 métodos pues, que siguen más adelante. Primer método es el factor común. Es lo que te expliqué al comienzo. Se busca factores comunes que puedan ser polinomios o polinomios. Es decir, que se repitan en ellos. Eso es. ¿Ya? Ejemplo, mira. Me dicen factorizar. Cuando yo veo números, lo primero que vas a hacer tú, máximo común divisor de los 3 números que están acá, 25, 30 y 5. 25 menos 30, perdón, 30 y 5. ¿Qué le sacamos? ¿Qué tienen en común? Quinta. Quinta 5, quinta 6, quinta 1. ¿Tiene algo más en común? Acuérdate del máximo común divisor. No. Por lo tanto, ¿cuál es el máximo común divisor? 5. Eso es lo que vas a factorizar. Así se saca de los números, procedimiento, ¿ok? Después, vamos a sacar de las variables. Se sacan las variables comunes de todos los términos. ¿Quién es? X a la 4. ¿Quién es el otro? X al cubo. ¿Quién es el otro? X cuadrado. Y vamos a sacar el factor común de ellos. ¿Qué se repite? Obviamente se repite el X, ¿cierto? Ahí está. Pero de los tres, se repite X. Pero vas a factorizar, que dice, se coge al que tiene menor exponente. Y ese menor exponente, X al cuadrado, ¿cierto? Por lo tanto, ese es tu factor común de los tres. ¿Por qué el menor, profesor? Porque si tú coges al mayor, cuando tú vas a poner acá, te va a salir con exponentes negativos. Y no queremos que aparezca negativo. Por lo tanto, siempre se coge al menor exponente. No cuestión de orden, ¿ya, chicos? ¿Qué sigue? Se multiplica el MSD que hemos hallado nosotros, que es 5, por la variable común. Ponemos 5. ¿Por quién? Por el factor común, que es x a la 4. X al cuadrado. Ah, ya, profesor. Ya encontramos el factor común de ellos. Sí, acá está. 5x al. Le vamos a quitar a cada uno. 25, quinta, 5, ¿no?
x a la cuarta, le quito ese x cuadrado, le estoy quitando 2, por lo tanto me queda, así me quedaría, mira. Este es el factor común que hemos encontrado nosotros, lo pongo afuera, abro paréntesis, y acá le voy quitando, ¿cuánto me quedó? 5. A 4 le quito 2, me queda x cuadrado. Menos, de 30 le quito quinta, 6. A x al cubo le quito x cuadrado, me queda x a la 1, ¿cierto? Y x5x a la cuarta, al cuadrado, perdón, es justo lo que le quité. Si él se va, chicos, no queda 0, me queda 1. Y así va a quedar tu factorización. Factor común polinomio. Factor común polinomio es un polinomio que se repite con factor en cada uno de los términos de un polinomio. ¿Cuál se repite? X al cuadrado más y al cuadrado. X cuadrado más y al cuadrado. X cuadrado más y cuadrado. Ese es el término que se repite, profesor. Por lo tanto, eso se factorizo yo. Pero con paréntesis. El otro era factor común monomio, ¿no? Ahora es un factor común polinomio, porque es un polinomio de dos términos. El polinomio que se repite es X al cuadrado más Y al cuadrado. Por lo tanto, eso es lo que yo factorizo. Pongo paréntesis. Ahí está, lo que se repite. Abro paréntesis y le voy viendo lo que me queda. Si él se va en el primer término, que me queda? X. Baja el menos. Si él se va, que me queda? Y. Si él se va, que me queda? Menos 2. No hay más que factorizar y así quedaría. Sería dos factores primos. Dos factores primos. Este es el primer factor primo y segundo factor primo. No se puede reducir más, hay que dar. ¿Ok? Ahí está, dos factores primos. ¿Ok? ¿Ya, chicos? Vamos con el tercer caso, por agrupación de términos. En este caso, y en el caso anterior, hemos encontrado un factor que se repite en todos. Acá, igualito. En este caso, no vas a encontrar un factor que sea común. Se agrupará convenientemente, ¿ves? Tratando de que aparezca algún factor común. Por ejemplo, acá no hay un factor común, chicos. No hay algo que se repite en todos. XX, acá no hay X. Acá no hay Y, acá no hay A, por lo tanto no hay un factor común. ¿Qué hago? Voy a agrupar convenientemente, como dice acá. ¿Quién con quién? El primero con el tercero. Y más, el segundo con el cuarto. Estoy agrupando. Y los dos últimos. Ah, ya, profesor, agrupo así por conveniencia, claro. Mira, veamos que no existe factor común alguno a simple vista, entonces tendremos que agrupar apropiadamente, así como he hecho yo. He agrupado. Acá está lo de rojo, he puesto los dos. Acá está lo de amarillo y acá está lo de verde. He agrupado a conveniencia. Ahora sí, en estos dos rojos me puedo dar cuenta que se repite algo. Se repite al cuadrado. Y esto es lo que voy a factorizar. En el amarillo se repite a x y acá se repite x al cuadrado, que sería el menor exponente, ¿cierto? Por lo tanto, en el primer caso de rojo, mira, paso por paso, ¿eh? De rojo. Acá está, al cuadrado. Abro paréntesis. Si ese fue que me queda, X. Si ese fue que me queda, 2Y. Acá factorizo el menos. Menos afuera. Por lo tanto, esto se hace menos. Ten mucho cuidado, ¿ya? AX. Ahí está, AX. Abro paréntesis. Él se fue. Y si le quito un X, me queda solamente un X. Acá, se va él. ¿Y qué me está quedando? 2Y. Con negativo, porque factorización negativa. En la última parte también se factorizó x cuadrado, porque sería el menor exponente, ¿no? Abro paréntesis, y me queda acá, si le quité a 3, le quité 2, x a la 1. Y él se va, está quedando 2y. Se repiten esto, mira, lo de morado. ¿Ves? Son igualitos. Agrupando cada uno de ellos. Por lo tanto, acá encontramos solamente dos factores. ¿Ok? En este caso, utilicemos las equivalencias de algebraicas en sentido inverso al de los productos notables. ¿Te acuerdas de productos notables, no? Ya, acá solamente te voy a dar tres métodos de productos notables, que es diferencia de cuadrados, binomio cuadrado y suma y resta de cubos. Primer caso, ejemplo 1. Ahí está, mira, esto es lo que vamos a usar nosotros. Diferencia de cuadrados, suma y resta de cubos, que es lo mismo, ¿no? Con signo cambiado nomás. Y esto que es un binomio al cuadrado, ya sea positivo o negativo. Así está, chicos. Tres propiedades que vamos a usar
por ahora, en identidades. Primer caso, cuando es una diferencia de cuadrados, ¿cómo lo factorizas? Le saca raíz cuadrada a ambos. Es un método, ¿ah? ¿Eh? Por lo tanto, si le saco raíz cuadrada x a la cuarta, me va a quedar x al cuadrado. Si le saco raíz cuadrada a 4x al cuadrado, me va a quedar 2 al cuadrado. Me faltó el efecto no está. Ahí está, 2a. ¿Sí? Me queda 2a, ¿cierto? ¿Y qué voy a hacer con esa respuesta, chicos? ¿Qué voy a hacer con estos dos? Lo voy a sumar y lo voy a restar. Por lo tanto, habría dos factores primos. Nada más. Este es el primer método de diferencia de cuadrados. Vamos, este es un binomio cuadrado. ¿Cuál es el método? Binomio cuadrado, ¿cuál es el método? Le saca raíz cuadrada a los extremos. Me va a quedar 5x y aquí me va a quedar 4y, ¿cierto? Esta es la comprobación. Estos dos valores valen, ¿ah? ¿Eh? Esta es la comprobación. Dos veces 5x y 4x. Si te da 40, perfecto, está bien lo que hemos hecho. Una vez que compruebes que está bien hecho, chicos, ¿cómo se agrupa? 5x con 4x. ¿Qué signo tiene en medio? Menos. Si es menos, se pone menos, ¿no? Diferencia cuadrada, chicos, perdón, binomio cuadrado. Si es menos, se pone menos. Por lo tanto, va a quedar 5x menos 4y al cuadrado. Es un binomio cuadrado. ¿Te das cuenta? Hemos usado binomio cuadrado. Este para diferencia cuadrados, este para binomios cuadrados. Me falta el último, que sería para resta o suma de cubos. ¿Cómo doy cuenta, profesor, cuál de los dos es? ¿O diferencia cuadrada es esto? Porque tiene el cubo. Porque tiene exponente cubo. O tiene un múltiplo de 6, de cúbica. ¿Ya? ¿Qué se saca? Ya no se saca raíz cuadrada, obviamente. Se va a sacar raíz, suma de cubos. Porque es suma, ¿no? Suma. A ver. Acá. Estamos en esta parte, chicos. En esta parte. Pero de él estamos en la suma exclusivamente. Exclusivamente en la suma. Por lo que suma, ¿ya? Le vas a sacar raíz cúbica a ambos. ¿Cuánto quedaría raíz cúbica de 27? 3. Y x acá, el cubo se va. Y acá me queda 2. Raíz cúbica de 8 es 2. ¿Qué dice la condición, chicos? Estás acá. ¿Qué dice la condición? Le vas a poner la suma primero al cuadrado, el segundo al cuadrado y la multiplicación de ambos. A ver, ahí están los dos valores. Como es suma, primero se comienza sumando. Mira. Como es suma, se comienza sumando. Y acá, el primero al cuadrado, el segundo al cuadrado, la propiedad, y en medio, el producto de ambos. Como es suma, acá es menos y acá es más. ¿Está bien? Por lo tanto, me quedé así. 3 al cuadrado, 9, y x al cuadrado. Acá sería 6x y acá sería 4. Ya está factorizado, chicos, con tu método de suma de cubo. Profesor, y si es menos, igualito, acá sería solamente menos. Si fuera menos, ¿no? Fuera menos, acá sería más. Lo único que cambiaría es que fuera menos. ¿Ok? Ahí están los tres métodos.